El jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubon develó la placa que marca el inicio del Camino Real, ruta que era usada desde el siglo XVII y era un paso aduanal donde actualmente se encuentra la Plaza de Santo Domingo en el centro histórico. Son 1.400 kilómetros de historia que fueron avalados por más de 200 investigadores mexicanos con el apoyo de 10 estados de la República Mexicana. Nina Cerrato Zavala, titular de Cultura en el Distrito Federal, habló de lo extenso e importante que era este camino. El Camino Real de Tierra Adentro, declarado Patrimonio de la Humanidad en 2010, llega hasta Santa Fe en Estados Unidos y enlaza la Ciudad de México con los estados de México, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Durango y Chihuahua. Nuria Sainz, representante de la UNESCO, aclaró que no fue un trabajo fácil hacer el Camino Real un patrimonio mundial. Empezó la discusión del Camino Real de Tierra Adentro y las cosas pues no fueron tan fáciles. Han sido 200 personas, 10 gobiernos, una política de Estado la que construyó el expediente, pero luego hay que defenderlo ante la comunidad internacional. Por su parte, el jefe de gobierno recalcó lo importante que es la historia en una sociedad moderna para así lograr la comunidad del país. ¿Qué es lo que ocurre con todas nuestras ciudades, en nuestros centros históricos, nuestros espacios públicos, y qué estamos haciendo en el siglo XXI en toda esta larga ruta que llega hasta Nuevo México? Alguien me decía, bueno, ¿y por qué les gusta tanto la historia? A los mexicanos son obsesivos con el tema de la historia. Claro, uno puede preguntar por qué a ustedes en otras zonas y en otras comunidades y en otras civilizaciones la historia no les importa, pues por eso andan como andan. A nosotros sí nos importa y todos los días nos preguntamos quiénes somos y qué hacemos y por qué estamos aquí. Nuestro país tiene que ser una comunidad. También aclaró que fue una iniciativa de carácter común entre todos los estados. Normalmente las grandes iniciativas culturales en México fueron centrales. No tengo nada contra eso, pero simplemente así fue. Y ahora esta es una iniciativa distinta, entonces es muy sugerente y muy interesante, la verdad. Además, aceptó la propuesta de Nuria Sainz de convertir al Distrito Federal en conjunto como una ciudad de patrimonio mundial. Y por supuesto que le tomamos la palabra a la UNESCO. Ya, dalo por hecho. Gracias por la sugerencia. Informó para el Sistema Informativo PART, Eduardo Quevedo.